Morena no ganó las 6 elecciones de gobernador disputadas ayer, ganó 4, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. ¿Fue un buen resultado? 4 de 6 es un buen resultado. 4 de 6. ¿Tú dirás? No, te pregunto a ti. Seguimos bateando arriba de 500. Eso. Es un gran resultado para nuestro movimiento. Arriba de 500. Y es que, como suele ocurrir desde hace años en las elecciones mexicanas, nadie se reconoce derrotado al día siguiente. Todos aseguran que ganaron o que le hicieron un gran daño al adversario. Esta es una derrota monumental para Morena, tío. Es otro dardo al corazón, porque la soberbia en la que decían, lo escuchábamos todos los días, que iban a ganar 6 de 6. Y pese a todo lo que hicieron, Ciro. ¿Fue un gran resultado o fue una derrota monumental? Vamos mejor a los números. Mario Delgado pudo haber hablado de más antes de las elecciones, cuando decía que iban a ganar 6 de 6, pero no hay duda de que Morena tuvo un muy buen domingo. Ahí están los números, arrasaron en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, y ganaron con una buena ventaja en Tamaulipas. Aunque se podrá decir también que las derrotas en Aguascalientes y Durango fueron mucho más profundas de lo que el triunfalismo morenista presuponía. 20 puntos en Aguascalientes. Y el 5 de junio vamos a ganar. Sí van a ser 2 dígitos, pero van a ser más de 20 puntos. Y 15 en Durango. ¿Son esos números suficientes para aplacar una revuelta de la izquierda morenista, que al parecer no quiere tener ni un día más a Mario Delgado como presidente del partido? Algunas claves se van a poder ver el domingo en el mitin al que está convocando el propio Mario Delgado en Toluca. Asistirán Claudia Sheinbaum, irá Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal. ¿Asistirá solo uno o dos de ellos? No era nadie, no era ninguno. Como sea, en 4 años Morena ha ganado 20 gubernaturas, se puede decir que 22 con Morelos y San Luis Potosí. Es una cifra impresionante por donde se la quiera ver. 16 de esas 20 victorias caen en la cuenta de Mario Delgado. 16 victorias, 4 derrotas. Es cierto, está bateando muy por arriba de 500. Posiblemente, como se dice en algunos, va a haber algunos detalles que van a salir y seguramente se van a judicializar, pero bueno, ya será tema de los abogados. Pero... Tamaulipas no se da por vencida la coalición. Tamaulipas requiere unos días más para el análisis, no tanto por el resultado, 6 puntos es una ventaja amplia, pero sí por las muchas impugnaciones que, según quienes van arriba y también, desde luego, quienes van abajo, aseguran que van a presentar. La coalición PAN-PRI-PRD habla de que los grupos criminales se apoderaron de al menos 5 municipios. Como sea, en ninguna entidad se registró una participación más alta. 53% de los tamaulipecos salieron a votar. Como sea, Tamaulipas fue la elección más concurrida y con la votación más cerrada. ¿Qué futuro le espera a la coalición PAN-PRI-PRD para las elecciones del Estado de México y Coahuila el próximo año? ¿Y qué futuro para la elección presidencial de 2024? Claro que hay tiro para el 24 y les vamos a ganar la presidencia de la República. Si hay tiro para el 2024. Y Acción Nacional asume esa responsabilidad de construir los esfuerzos de la oposición. ¿En verdad hay tiro con los resultados de ayer? ¿Tan seguro se sienten el priista Alejandro Moreno y el panista Marco Cortés? A juzgar por las palabras de los líderes de los partidos de la coalición, lo más claro de todo es que luego de la jornada de ayer, nadie les arrebató la voluntad de seguir compitiendo juntos, aunque ya solo les queden 8 estados. Solo gobiernan en 8 estados que, si las cosas no les salen bien, para 2024 podrían ser solo 6.
la jornada de ayer. Felicidades a Salomón Jara, Oaxaca. Teresa Jiménez, Aguascalientes. Mara Lezama, Quintana Roo. Julio Menchaca, Hidalgo. Américo Villarreal, Tamaulipas. Y Esteban Villegas, Durango. Suerte a la generación 2022. Vamos a mantener la misma política de atención a todos. Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Entonces tenemos que ayudar a todos. El gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes. Y quedan muchas, muchas preguntas más después de esta jornada electoral. 4 gubernaturas para Morena, 2 para la coalición. El próximo año las elecciones para gobernador en Coahuila y en el Estado de México. Y de ahí a la elección presidencial del 2024. Y al final del programa vamos a preguntar, después de ver pues, la actuación de los gobernadores priistas en Hidalgo y en Oaxaca, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a comportar ante una elección tan importante el próximo año el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo? Eso lo dejamos para final del programa. Y antes de cerrar este tema de las elecciones, felicitamos a los 6 gobernadores que ganaron y felicidades una vez más al Instituto Nacional Electoral. Una vez más organizó de manera extraordinaria a los ciudadanos que se hicieron cargo de las votaciones de ayer. Felicidades al INE por cumplir con todos y cada uno de los procesos y plazos a que se comprometieron. Felicidades por hacer de la elección de ayer una jornada festiva, al menos con la información que tenemos hasta esta noche. Felicidades por presentar cifras puntuales, claras y confiables. Una vez más, y esto cuando menos desde 1997, una vez más el INE cumplió sobradamente su obligación. Una vez más y ya suman 25 años. Eso es tener una institución.